La princesa fue despedida ayer en un funeral de estado que estuvo condicionado por las restricciones de la pandemia. El Servicio de Información y Comunicación del Gobierno de Liechtenstein ya ha hecho públicas las fotografías oficiales del funeral de la princesa Marie de Liechtenstein, que falleció a los 81 años el pasado 21 de agosto y que fue despedida en un emotivo servicio religioso en la iglesia de San Florin de Vaduz, en Liechtenstein, ayer sábado. Como ya informamos en Vanitatis, había directrices por parte de la familia de que no se emitieran planos, dentro de lo posible, de los asistentes a la ceremonia, más allá de lo que estaba sucediendo en y ante el altar, donde estaba situado el féretro con los restos mortales de la princesa, envuelto en la bandera de la Casa Real. Y la televisión pública cumplió a la perfección con estas directrices. La Casa Real Española ya había anunciado este viernes que la reina Sofía asistiría a despedir a la princesa, pero más allá de esta información, la familia real de Liechtenstein y las autoridades del pequeño país centroeuropeo habían decidido no hacer pública una lista de los asistentes por cuestiones de seguridad. De igual forma, ayer estuvo cortado el tráfico del centro de la ciudad hasta las 18:00 horas con la finalidad de que todas las personas asistentes pudieran abandonar el templo con absoluta seguridad. Según lo previsto, todo sucedió sin incidentes y marcado por la más estricta solemnidad y emoción propia de una despedida como esta, que tuvo que ser en un formato menor del que seguramente hubieran preferido, a consecuencia de la pandemia del coronavirus.